Wethberg apareciendo libre o Fariño desde arriba, bueno, ay, dermane. Estas son las pérdidas que me enfadan al palo. ¿Pero qué ha pasado? Ha venido Papá Noel, ha traído regalitos abalaídos, ha traído un fichaje nuevo, ha dejado varios regalitos envenenados que nos hemos sacado de encima para otros equipos. Se ha jugado la Copa del Rey, o sea, ha empezado la Copa del Rey, se ha jugado la Supercopa de España, seguimos avanzando en la Liga y tenemos un partido crucial por la Champions, última jornada de la fase de Liga, frente a la Roma de José Mourinho, jugándonos cualquier cosa, tanto entrar entre los ocho primeros, como quedarnos en esa fase de intermedia para el playoff, como quedarnos fuera de la Champions League y partido frente al Elche por Liga para mantener el liderato. Empezamos. Llegó la mitad de año y llegó el momento de analizar, de ver el rendimiento de nuestro equipo en el centro de datos y con ello lo que hablábamos en el episodio anterior, en el que hicimos un par de modificaciones tácticas interesantes para volver a recuperar el dominio de la pelota, el dominio del equipo en función a lo que queremos, que es tener el balón, que es jugar en campo contrario, desde baremos altos de posesión. Para esto es para lo único que yo utilizo el centro de datos, es decir, llega enero y utilizo el centro de datos para confirmar mis sensaciones, o ahora que hubo un cambio de táctica, utilizo el centro de datos para confirmar las sensaciones que yo tenía sobre la táctica. Y dentro de todo esto, entramos aquí y filtramos. Lo único que nos interesa es la posesión. Es lo único, de verdad, que nos interesa mirar en este instante, es lo que nos preocupa, lo que nos concierne ahora mismo. Y dentro de todas estas gráficas que te muestra el centro de datos, dentro de todas estas, hay que saber cuáles son fiables, de cuáles te puedes valer para analizar el equipo y de cuáles no. Por ejemplo, si vemos esta de movimiento, somos uno de los peores de la liga en regates por partido, pero también uno de los que menos posesiones por partido pierde, ¿no? Pero claro, no somos un equipo que busque excesivamente unos contra unos, no somos un equipo con gente excesivamente regateadora, entonces no podemos pretender estar arriba en regates, aunque tampoco estamos tan mal, ¿no? Con esto todo, y a mí dentro de todos estos gráficos que hemos marcado al marcar la pestaña creación, me preocupan especialmente tres. Este es el primero. No jugamos casi en campo contrario. De hecho, lo hacemos el 25% del tiempo. El resto se juega en nuestro campo propio, es donde más pases intentamos y eso es un problema. Es decir, confirmamos lo que teníamos claro en el episodio anterior, en el cambio de táctica, que es que nos costaba progresar mucho en el juego. Había un punto que era aquí, justo la línea divisoria donde las jugadas morían, no sé si por falta de efectivos para llevar el balón más arriba o simplemente que algo estaba mal en las instrucciones de pase o en alguna instrucción individual de algún jugador, ¿no? Incluso roles. Mejoró, parece, o esa es mi sensación con el cambio que hicimos, con el falso 9 y demás. La siguiente, que me preocupa bastante, es esta, que va relacionada con la anterior, la posesión perdida. Es lógico que si yo tengo más balón cercano a estas zonas, sean las zonas donde más pérdidas tenemos. Pero no deja de ser sorprendente porque si queremos jugar a tener el balón, no podemos perder casi el 50% de nuestras pelotas en medio campo. Está bien, me parece bien ese 16% más el 12% en área contraria, el 16% en último tercio, me parece bien. Entiendo que valorándolo hay que perder pelotas en algún sitio del campo, que si las queremos perder más arriba, también las tenemos que tener más arriba.
pero es un porcentaje muy alto, al igual que me agrada el bajo porcentaje de balón que perdemos en fase de iniciación, ¿no? Pero esto sí me preocupa porque es lo que hablábamos, ahí se mueren el 80, bueno, el 80 no, pero en este caso el 49%, de hecho más, el 52% de nuestras acciones ofensivas, y es preocupante. Entonces es algo a lo que voy a tener que estar atento en estos próximos partidos, porque es algo que, de lo que yo tenía la sensación, que he hecho un cambio para mejorarlo, que ahora contrasto con el centro de datos y el centro de datos me confirma lo que yo estaba viendo, así que tendré que estar atento a ver qué es lo que pasa y si he mejorado sobre todo con la táctica nueva o con esas modificaciones tácticas. Y otro que me preocupa bastante, es la inclinación del terreno de juego. Es decir, somos un equipo que concede pocos pases en el tercio final del contrario. De hecho, somos uno de los que menos, lo cual está bien, solo tenemos 4 equipos que conceden menos pases que nosotros en el último tercio al contrario, pero volvemos a lo mismo. Está siendo ya redundante, somos el equipo o uno de los equipos que menos pases da en el tercio final. Somos un equipo a la altura de equipos que van en descenso y estamos en puestos de Champions League. Entonces, obviamente en eso hay que mejorar y en eso nos vamos a centrar en este episodio durante los partidos para confirmar, para ver si hay que hacer algún retoque más en lo táctico. Y obviamente estamos en Navidad, que por cierto, feliz Navidad a todos. Y llegaron los regalos navideños a Balaídos. También mandamos nosotros algún regalito envenenado fuera de Balaídos, ¿no? Entonces vamos a empezar por las bajas. Ya habíamos comentado algo, pero sucedieron más cosas. Conrado Ibarra pidió salir cedido porque casi no estaba jugando, lo cual me parece bien. Sale cedido al Fuenlabrada como jugador importante. Es un futbolista bastante, bastante completo, pero no del todo desarrollado todavía. Así que salió al Fuenlabrada, donde ya ha jugado un partido. Parece que no muy bien, aunque yo de las medias no me fío mucho. Ali Abdullah salió cedido del B. Y el movimiento estrella, sí, señoras y señores. Y sí, nos deshicimos del muerto. Como siempre, a los pobres ilusos de la Premier League, es otro muerto que les colamos, ¿no? Se llevaron el Luton Town a Alexander Djiku en verano, central titular en la selección de Ghana en su paso por el Celta. No fue a la Copa de África que se acaba de disputar. Se lleva el Barley a Jorgen Strand Larsen, que dejó en Celta, madre mía, cómo estamos. 35 goles en 86 partidos. Se podía esmerar un poquito más. En Inglaterra ya lleva un gol en 2 partidos, ¿no? Ya dijimos que Larsen es un delantero interesante, que Larsen es un delantero que seguramente a mucha gente le rinda, pero que a mí, por sus cualidades o por lo que sea, o porque le tengo manía a los delanteros altos, no me iba a rendir. Y se fue a Inglaterra por 11,5 millones de euros. Con este dinero dijimos tucutú y llegó otro africano. Mamita, el Celta de los africanos. Creo que ya tenemos 6 en el primer equipo. Viva África. 9 millones de euros, con primas puede llegar a 11, 25. Kamaldeen Sulemana, otro ganés que va a jugar en banda izquierda, que va a ser competencia directa de campaña porque Ozariño ya se confirma como falso 9, pero me gusta mucho de Sulemana, o me gusta bastante. 16 en técnica, 16 en talento, 16 en velocidad, 16 en aceleración, 15 en agilidad, 14 en desmarques, 15 en regate, 14 en remate. Punto. Yo con eso, al fin del mundo. Al fin del mundo, pero es que aparte le sumo un 12 en control, que no está mal.
con un 12 en visión, que no está mal, con un 11 en pases, con un 12 en decisiones. El juego en equipo, bueno. Pero me pareció un buen fichaje, pero arriesgado por esa cantidad de dinero, porque... ¡Tachán! Bastante propenso a las lesiones. De hecho, llegó el 6 o 7 de enero y todavía no ha podido debutar porque llegó lesionado. Llegó lesionado, a mayores de eso. No lo podemos inscribir en la Champions, así que en este primer partido no va a poder jugar. Y llega, que esto también me chirría bastante, después de haber jugado en la 21-22, 20 partidos, 4 goles con el Rennes. En la 22-23 ya bajó a 15 partidos. En la 23-24, solo 3 partidos. Y en la 24-25, ningún partido con el Rennes. Me chirría, pero bueno, le vamos a poner las fichas a Kamaldeen Sulemana. Ya tenemos a Kamaldeen Sogwa, así que como este no salga del mismo nivel, lo tendremos que apodar Kamaldo, y tendremos a Rivaldo y Ronaldinho en versión ganesa. Por último, en los movimientos invernales, que no sé por qué no sale en el historial de fichajes, ¿no? Vino Benfica a ficharnos a Mohamed Salem, que estaba jugando en el Celta B, si no me equivoco, que llevaba 3 goles en 15 partidos en la Liga Smartbank, que se estaba desarrollando bastante positivamente para tener 17 añitos. Ese contra de las lesiones ahí estaba, pero bueno, tenía que... era consistente, que tenía muy buena velocidad. Vino el Benfica, nosotros no nos dimos cuenta, yo no me di cuenta, de subirle la cláusula de rescisión a este gran talento que teníamos en la cantera. Vino Benfica con 7 millones de euros, 6,75. Clink, clink, caja. Y se llevó a Mohamed Salem a su sub-23. No nos molesta demasiado, pero es una pérdida que me gustaría no haber tenido, pese a que deje 7 millones de euros en caja con 17 añitos. Bye, bye, Mohamed Salem. Nos volveremos a ver seguro. Y no os penséis que han pasado muchos partidos, pero vamos ya con el repaso. Rápido, cortito, al pie, que me quiero meter a jugar ya la Champions League, la última jornada de esta fase de liga. Empezó la Copa del Rey contra el Rayo Majadahonda. Siempre nos toca el Rayo Majadahonda, Football Manager, por Dios. Ganamos 0-1 en el Cerro del Espino, gol de Ozariño Zakarian. Y nuestro próximo rival será el miércoles que viene, el Real Oviedo, fuera de casa. Veremos cuántas rondas podemos pasar en la que para nosotros ya es la innombrable. Entre medias se disputó la Supercopa de España. Mala suerte, ¿no? Nos caía el Barcelona, perdíamos dignamente por 0-1 con un gol de Andreas Christensen desde fuera del área tras que sacara un córner en corto, algo totalmente absurdo. Competimos, fallamos alguna que otra ocasión clara. No pudo ser, es otro título, que otra oportunidad de ganar un título que se nos escapa. Y ya van varias en estas dos temporadas y media. Es una pena, pero realmente en España no hay opción. Se reparten los títulos entre Real Madrid y Barcelona, Ligas, Copas del Rey, Supercopas de España. Hicimos lo que pudimos. Por el otro lado, el Betis perdió 3-0 con el Real Madrid en la otra semifinal, y el Real Madrid le ganó 3-0 al Barcelona. Resumen de la Supercopa de España terminado. En la Champions League vimos en el último episodio la victoria, el victorión. Hay que llamar a las cosas por su nombre. 3-1 frente al Wolfsburgo. Más tarde nos enfrentábamos ya en enero, la semana pasada, hablando de calendario del juego, al Oporto, 2-2 en Odragao. Nos expulsaban a Gabri Veiga en el 11 por una entrada criminal.
Ozariño marcaba de penalti al 16, Miranchuk ponía el 0-2 al 22, pero una falta lateral al 78, Meditaremi recortaba, una falta lateral al 85, Nordi Mukiele empataba. Y la Roma es nuestro rival en el episodio de hoy, partido súper importante porque estamos decimosextos con 11 puntos, tenemos nuestras ciertas opciones para llegar al octavo puesto, remotas, pero ahí están. Pero también tenemos nuestras opciones de caer por debajo del 24º, que como todos sabéis, es el que marca el quedar fuera de la Champions, y justo lo marca el Oporto, que está 25º, que es uno de los que nos puede dejar fuera. No así la propia Roma, que puede clasificar, pero sin dejarnos fuera a nosotros. Y en la Liga es que, como digo, no pasó mucha cosa, no pasaron grandes partidos. En la Liga nos vimos cuando le ganamos 2-0 al Tenerife, que tenía algún jugador interesante que nos gustó y que estamos ojeando. Pero luego enfrentamos al Getafe después de la vuelta de vacaciones, después de esa vuelta navideña, ganábamos 1-0 con un solitario gol de Williot Suezberg al 27. Y visitábamos, no sé si antes dije que visitábamos al Getafe, pero lo recibíamos. Y visitábamos al Rayo Vallecano, el estadio de Vallecas, en el inicio, en la segunda vuelta, y no podíamos pasar del empate a cero en un partido mal del Rayo y nuestro. Esto nos deja en la Liga segundos a 2 puntos del Real Madrid con un partido menos, el que nos aplazaron frente al Valencia. Así que, de momento, seguimos en la pelea. Ahora mismo estamos 9 puntos con un partido menos por encima del Villarreal, así que nuestro pensamiento tiene que estar en mantenernos en estos puestos nobles, en ese Real Madrid, Celta, Barcelona, para ser un candidato a la Liga hasta que nos dé el cuerpo. Comienza la Champions, este es nuestro 11 para enfrentar a la Roma en el último partido de la fase de Liga, una Roma que no ha cambiado mucho, que ha incorporado un par de futbolistas, como es el caso de Mandrágora, pero mismo equipo de José Mourinho, todo o nada en Balaídos. Pellegrini, Karsdorp, Mandrágora, Robert Sánchez para la primera. 8 minutos de juego, saca Rafael Guerreiro de banda con Robert Ibáñez, Rui Patricio. Toca la Roma de José Mourinho, bueno, el robo de Zakarian, viene Ozariño, dentro del área Ozariño, deja para Sergio Gómez, toda para Dermane, Rui Patricio a córner, clara la tuvo el togolés. Que sirve Sergio Gómez, el balón al área, despeja la 11 de juego, José Fontán. Gómez intenta salir el Celta desde la portería, desde el saque de meta, buen pase de Suez, pero Jodermane, bien. Carreira toda para Camaldiño, Sogua busca el 1-1, busca meterse en el área Sogua. Sigue la pelota por el sector derecho, Sergio Carreira mete dentro para Sogua, la sacan, la gana Maturro, recupera. Fran Beltrán, ojo campaña, arriba. Pocas ocasiones estamos dominando más la pelota, estamos hundiendo un poquito a la Roma, pero poquitas ocasiones de momento. Carreira con la pelota. Sogua va a buscar una maravilla. Sogua la pierde. Sogua. Smalling larga. Dermane, Fran Beltrán. Hay que combinar rápido, sacarla de ahí. Buen balón para Ozariño dentro del área. Ozariño. Fran Beltrán. Carreira, Suezberg. Desde ahí. Gómez. Campaña, Fran Beltrán. Toca y toca el Celta. Carreira, Maturro. Suezberg. Dermane. Dermane con Camaldiño, Sogua, es Maturro de nuevo. Carreira, buscan en profundidad Camaldiño, no llega y ojo que es una pérdida. Bien Sogua, bien Camaldiño, lo amo al ganés. José Fontán quiere atacar el Celta pero no encuentra la manera. Ozariño desde la frontal arriesgaba un pase, ojo que viene Dybala en la contra. Ojo Tammy Abraham, nos salvamos por los pelos. José Fontán, Suezberg apareciendo libre, Ozariño desde arriba, bueno. Ay, Dermane. Estas son las pérdidas que me enfadan al palo, Abraham. Ya hemos tenido un par de pérdidas que me han enfadado bastante. Ojo que viene Sergi Gómez, retrasa, es campaña. Suezberg desde ahí. ¡Qué golazo! ¡Gol! Golazo del sueco, golazo de Williot Suezberg. Que ya es el segundo o el tercero que marca así esta temporada. ¡Qué golazo! Jódete, Mou, llegamos al descanso. No estoy contento, estoy bastante enfadado, de hecho,
Con esas 4 o 5 pérdidas que tuvimos, que le dieron vida a la Roma, que le hicieron tener ocasiones de más calidad que nosotros, hemos dado 312 pases para nada, prácticamente, no somos capaces de progresar, no tenemos casi balón en campo contrario, me molesta un montón, estoy súper enfadado de que esa circulación sea totalmente horizontal. Se acabaron los defensas con toque, ¿eh? Se acabaron, rifan más la pelota de lo que me gustaría. Vamos a jugar con defensas. 57, hay balón parado. Stamey Abraham desde fuera. Rebota Mancini. Robert que atrapa. Momento de cambios, de agitar esto a ver si pasa algo. Vamos a jugar con Ozariño por fuera. Traoré. Va a entrar Miranchuk también. Y el señor Mateo Tanlongo y Suezberg como mezzala. Guerreiro, Dybala, ojo que la Roma no ha dicho su última palabra a ese balón. Bien, José Fontán, quiere llegar Sergi Gómez, ojo que tiene amarilla. El lateral zurdo sigue Karsdorp, el neerlandés para Denis. Ah, ahí está Denis. Guerreira en lo que puede ser la última del partido, Tanlongo. Queda muerta, Sergio Gómez recoge el despeje, va a perder Carreira. Otra pérdida absurda. Bien, Vitao. Acaba de entrar por un Maturro tieso, cansado. Vitao con Tanlongo, Fran Beltrán, buena jugada de tercer hombre, buen balón para Alexei Miranchuk, Suezberg, el mejor Suezberg. Va a sacar Rui Patricio, quiere la Roma dar un último susto, un último empujón. Sergi Gómez mete para Seydou Traoré, ojo que se la quedan. Gana José Fontán ante Dybala, se la queda Bove, buen robo de Miranchuk. Me está gustando también, se acabó. Final del partido, contento con la victoria, pero no puedo estar contento con el juego. Estoy bastante decepcionado con el juego del equipo. Son 600, casi 700 pases para tener ocasiones de muy poca calidad. Quiero pensar que es por la entidad del rival, quiero pensar que es por los grandes futbolistas que tiene la Roma, porque al final el fútbol no son 11 contra 0, es 11 contra 11, y que la Roma también hizo un trabajo bueno dentro de su idea de juego, pero sin duda es algo que tenemos que mejorar porque ahora mismo me tiene súper enfadado. Y bueno, entramos en la ronda eliminatoria de playoff. Estamos entre los 24 mejores equipos de Europa. Esperamos nuestro rival, pero eso será después del enfrentamiento liguero contra el Elche. 6 meses después. Todo listo, embalaídos para que esto comience. Este es nuestro 11 debuta. Sulemana en la banda izquierda, el 11 del Elche. 4-3-3 también, Finn Becker, que lo dirigía en San Pauli en el FM20. La clasificación muestra al Celta segundo, al Elche colista, 8 puntos. Hay que ganar. Verdú, David Costas, un ex Celta. Juega, recupera Vitao, es Sissoko. Sissoko mete para Camaldinho Sowa dentro del área Sowa. Gabri Veiga fuera. Sergi Gómez. Sulemana, que recibe la primera pelota que le vemos tocar en directo. Maturro. Vitao, juega el Celta. Buena para Camaldinho Sowa, Gabri Veiga, hay saque de esquina, bien forzado por Gabri Veiga que va a servir Sergi Gómez, 16 de partido, la pone el 3, Carreira, Vitao, Westberg bien bajando a recibir, es Gabri Veiga desde ahí, corner, me gustó el movimiento de Williot, Westberg la va a servir Sergi Gómez al área de primera, Sissoko fuera. Becker la mete de zurda, saca Maturro, le cae a Gonzalo Verdú. En esto va a ser peligroso el Elche, pero bueno, el robo de Alan Maturro. Arranca el 30, es Camaldinho Sowa, Carreira. Hay falta de Becker, vamos a dar ley de la ventaja porque llega Sowa solo. ¡Sulemana! ¡Qué debut! Se entendieron los ganeses de Camaldinho a Sulemana. Pues ya está, va a ser Camaldo. Carreira, después del gol, se respira tranquilidad en Balaídos. Va Suezberg, la despeja, le cae a Gabri Veiga, Sissoko a cábala. Werner, que va a jugar largo sobre Eze Ponce, gana Maturro. Sissoko, Sulemana metía un buen balón para Williot Suezberg. Quiere volver a responder, bien Vitao, Carreira. Tanlongo, Sissoko, qué bien estamos jugando, ¿eh? Buen balón para Sulemana dentro del área. Segundo palo, Sowa. Tanlongo, ojo que la regala Mateo Tanlongo. Camaldinho que quiso robar también Carreira. Metían ahí un buen balón. La tuvo clara ese poco. La que de esquina en la última del primer tiempo, Sergi Gómez. La pelota se pasea, le llega Camaldinho. Acaba la Camaldinho, encuentra a Gabri Veiga. Otra vez Camaldinho, Sergi Gómez de nuevo, Sissoko. Final, descanso.
Creo que estamos viendo una mejor versión frente a la Roma. Podemos estar un poco más tranquilos que en el final de aquel partido donde me enfadé bastante. Creo que el nivel del rival en aquel partido influyó bastante. Estamos jugando bastante bien. Tres puntos importantes por el momento. Sergi Gómez, qué ¡Qué gol. golazo! Dilo tú, Miguel Ángel, que me da la risa. Con la zurda la escuadra 2 a 0. Miranchuk en el tiro libre, fuera. No se vio una jugada desde lo de Miranchuk y se acabó. 2 a 0, buen partido. Buen partido el que jugamos. Hay que seguir mejorando. Buen debut de Sulemana. Victorión frente al Elche por 2 a 0 que nos coloca en la cabeza de la liga. Momento sorteo. Para cerrar el episodio, vamos a verlo. Vamos a repasar los equipos que están como cabezas de serie y como no cabezas de serie. Nápoles, Real Madrid, Juve, Feyenoord, Ajax, Celta, Bayern Múnich, Leipzig. Ojo porque han caído tres gordos, ¿eh? Tres muy gordos a esta fase. Los no. Cabezas de serie, Shakhtar Donetsk, Inter, Arsenal, Betis, Mónaco, Leverkusen, Wolfsburgo o Porto. Vamos a subir la velocidad y vamos a ver lo que pasa, si es que solo nos pueden tocar no cabezas de serie, que intuyo que sí, no tengo ni idea. Shakhtar Donetsk. Mucho habla Zinedine Zidane, la madre que lo hizo. Nápoles. El segundo. Arsenal, no queremos ver al Arsenal ni en pintura. Ni en pintura. Juventus, uf, partidazo, por favor. Por favor, le hemos subido la velocidad, sí. Mónaco, no estaría mal el Mónaco. Tíranos al Mónaco. Ajax. Bueno. El siguiente. Wolfsburgo, ya hemos jugado contra el Wolfsburgo, le hemos pasado por encima. No sé si nos puede tocar. Bayern Múnich, duelo de alemanes. El siguiente en salir es el Inter, ya hemos jugado también contra el Inter, pero nos puede tocar el Inter de nuevo. No lo queremos al Inter. Real Madrid, otro partidazo. Real Betis, uff, duelo español. Duelo español, Feyenoord, pues Leverkusen u Oporto, que ya los hemos enfrentado en esta Champions League. Leverkusen. Creo que prefiero al Leverkusen, ¿eh? Celta, bien. No nos podemos quejar viendo lo que había. Y por último, Oporto, que va a finalizar frente al Nápoles. No, Shakhtar Donetsk, Nápoles. Shakhtar Donetsk, Nápoles, Arsenal, Juventus, Mónaco, Ajax, Wolfsburgo, Bayern, Inter, Real Madrid, Real Betis, Feyenoord, Oporto, RB Leipzig y el más importante, ya les hemos ganado en esta Champions League, en la fase de liga, pero nos tenemos que volver a ver las caras, esta vez a doble partido, Bayer Leverkusen, Celta de Vigo. Y hasta aquí lo que ha sido el episodio 17 ya de una partida con el Celta, que está siendo muy, muy divertida, que me lo estoy pasando muy, muy bien, que tenemos opciones de colarnos en los octavos de final de la Champions. Sí, os mando un gran abrazo. Nos vemos.